Antes teníamos la suposición, pero prácticamente el convencimiento, de que las más altas instancias del Estado estaban detrás y eran cómplices directos de los sucesos de Montejurra 76 y 77. Pero ahora tenemos la seguridad total y absoluta, porque esos hechos ya, de alguna manera, los tenemos documentados, porque nos han llegado precisamente a nuestras manos por una persona que ha tenido un mínimo de honradez política y de humanidad, porque en estos momentos es una persona enferma y se ha acordado del Partido Carlista del daño que se le hizo. Esa documentación implica a las más altas instancias del Estado, tres ministerios, el ejército, por supuesto, el emérito está detrás, sin ninguna duda. Y bueno, prueba también de fehaciente de lo que digo es que en todo momento, en el acto del 76 y el 77, el ejército estaba acuartelado. Lo mismo en Estella que en Pamplona. Entonces, ¿para qué estaba acuartelado? Esa documentación tiene que estar al servicio de la sociedad, del pueblo, que conozca precisamente la decisión más vil, más criminal que ha tenido este sistema para querer cargarse precisamente al Partido Carlista, que es precisamente el partido más antiguo del Estado español. Las iniciativas que vamos a llevar a cabo van a ser todas las posibles dentro de nuestras limitaciones, pero vamos a llegar a todos los sitios donde podamos para denunciar semejante atropello. Esto queremos que se sepa todas las responsabilidades a todos los niveles, y lo que exigimos y pedimos es justicia, verdad y reparación.